Muy buenas y bienvenido otra vez a tu canal. Es el mejor momento para subir las profesiones en New World antes de que las cambien. Así que hoy os traigo una facilita: cómo subir ingeniería del 0 al 200. Soy el Mono Infinito y esto es Modo Gaming. Como siempre, daros las gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal. Pasaros como siempre por los comentarios para daros las gracias como os merecéis. Que como siempre intentaré contestar a todos los comentarios de los que me avise YouTube. Y si todavía no estáis suscritos, suscribiros, que se vienen un montón de guías. Y además, ¡es gratis! Pues vamos a ello, creo que ingeniería es una de las profesiones a las que más se saca partido, sobre todo en subasta. Eso sí, os vais a hartar de talar árboles. Voy a hacer lo mismo que la guía de crafteo de armaduras, que por cierto os la dejo aquí por si no la habéis visto, y voy a dividir la guía en 4 fases. Así que vamos a ello. Empecemos con el tramo de 0 a 50. Este tramo, pese al cambio del sistema, sigue siendo el mismo. Lo más rentable sería fabricar pólvora. Es lo que sale más rentable en relación materiales con la experiencia que os dan. Para este tramo necesitaremos 13.350 de experiencia y la pólvora nos daría 96 por cada una que craftemos, así que deberemos realizar 140 pólvoras para subir a nivel 50. ¿Qué materiales necesitamos? Un habitual para ingeniería será la madera y el carbón, así que prepararos. Necesitaremos 700 de carbón, que serán unos 1.400 de madera verde. No uséis otra cosa, necesitamos todo tipo de madera para más adelante, así que ni se os ocurra convertir en carbón madera antigua por mucha que tengáis. 280 de sílex, que no creo que tengáis problema con encontrarlo, y 140 de salitre. Sobre salitre, por si no lo sabéis, lo podéis conseguir en cuevas. Yo sobre todo lo recolecté mucho de él en las minas del norte del ocaso, a estas de aquí que vamos durante las misiones principales. Si no hay mucha gente farmeando salitre, no creo que tengáis problema y se vende muy bien luego en la subasta. Para el siguiente nivel, de 50 a 100, necesitaremos 155.250 de experiencia. Aquí hay varios métodos, muchos me dejasteis en los comentarios el tema de seguir subiendo haciendo flechas. Es un sistema más lento, porque dan menos experiencia que el que os propongo yo. Y el problema serán los materiales que tenéis que farmear cuando necesitéis hacer las flechas de metal estelar para arriba. Creo que lo mejor será craftear en esta fase el arco de madera lacada, ya que nos otorga 810 de experiencia y solo necesitaremos hacer 192. Bueno, solo. Para las flechas tendrías que craftear 432 flechas y necesitarías 1.296 lingotes de acero, que son 15.552 menas de hierro. Así que vamos mejor con este método. Para el arco de madera lacada necesitas 576 de cuero grueso, que son 2.304 de cuero crudo, 384 de lino, que son 1.536 fibras, y 2.496 tablones, que son 4.992 maderos, que corresponden a 9.984 de madera antigua y 2.496 de lija. Para los maderos os harán falta 19.968 de madera verde. Es mucho, pero sin duda mucho más fácil que conseguir que el hierro. Eso sí, si no tenéis subida la habilidad de tala, no os preocupéis que la vais a subir mientras subes esta profesión. Y para la siguiente fase, dejamos la estación de ingeniería para seguir subiendo en la fragua. ¿Por qué diréis? Porque para las dos últimas fases fabricaremos lanzas. Son mucho más baratas en madera, ya que usan menos madera de sino que el resto de objetos de ingeniería. Así que del 100 al 150 nos dedicaremos a fabricar lanzas de madera del sino. Para subir necesitaremos 1.096.200 de experiencia y la lanza de madera del sino nos dará 3.192 de experiencia. Así que necesitaremos fabricar 344 lanzas para llegar al 150. ¿Cómo se traduce esto en materiales? Bueno, pues aquí directamente os subo el resumen. Empezamos por el cuero, que sería lo más fácil. Necesitaremos 688 de cuero duro, lo que se traduce en 2.752 de cuero crudo. 1.720 lingotes de hierro, que serán 6.880 menas de hierro. Y con lo que respecta a la madera, pues bueno, necesitaremos 4.128 planchas de madera de sino, que para fabricarlas necesitaremos 4.128 piezas de papel de lija, 24.768 de madera del sino y 8.256 tablones. Para los tablones necesitaremos 8.256 piezas de papel de lija, 33.024 de madera antigua y 16.512 maderos, que son 66.048 de madera verde. Para el papel de lija, al igual que todos los materiales de crafteo, os aconsejo ir a los poblados de bajo nivel y recoger cofres o buscar alguna ruta de cofres donde los élites. Pero yo mientras farmeaba iba por estos poblados de alrededor de ocaso y recogía bastante,
así que si os hace falta, ya sabéis, a daros una vuelta a por cofres. Sin embargo, para la madera de sino os dejo el New World Maps en la descripción. Es un material menos común, pero yo la ruta que hago es desde aquí, desde Bosque Luminoso al puesto remoto de Eastbourne y desde aquí al puesto remoto de Parapeto del Valor. Pero dejadme en los comentarios si habéis encontrado una ruta mejor. Y vamos ya con la recta final de 150-200. Para subir a 200 necesitaremos 5.607.000 de experiencia y para ello fabricaremos lanzas de palo fierro. Cada lanza nos otorgará 10.080 de experiencia, por lo que necesitaremos fabricar 557 lanzas. Aquí tienes el resumen. Como ves, necesitaremos 2.785 lingotes de hierro, que son unas 11.140 menas de hierro. También 1.114 de cuero duro, que son unos 4.456 de cuero crudo. Y lo que nos va a costar más son las 7.241 planchas de palo fierro. Que la verdad es que no me gusta mucho la traducción, pero bueno. Son un montón de materiales, no os agobiéis, que con paciencia se consigue. No voy a nombraros todos los materiales porque el único material nuevo que tenemos aquí es el palo fierro, que necesitaremos 57.928 y curiosamente me ha sido más fácil de encontrar que la madera del sino, ya que aquí, junto a Parapeto del Valor, tenemos un montón de árboles para conseguirlo. No es continuo, pero os podéis pasar de vez en cuando para ir almacenándolo en el puesto remoto hasta que tengáis suficiente. De todos modos, si descubrís alguna ruta, dejadla en los comentarios. Y esto es todo, espero que como siempre os haya sido muy útil esta guía. Y si te ha gustado el vídeo o si no te ha gustado, dale a me gusta, que me ayudáis un montón. Y si quieres más guías como esta, suscríbete y déjame en los comentarios cuál quieres que sea la próxima guía. ¡Nos vemos en Aeternum! ¡Adiós!